Mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque la cosa ahora sí que sí se está poniendo fea, muy fea. Y es que Hacienda ha hecho un requerimiento de apremio a Isabel Pantoja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el embargo empieza ya. Daré el rewind. Muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Daré el rewind. Hoy venimos con una noticia que puede ser de última hora, porque realmente está en plena ebullición. Toda la prensa está hablando de esto, incluso en los programas de televisión. Y es que Hacienda Pública, Hacienda, la que somos todos, la que todos pagamos, parece que sí, que ya va en serio, y que le ha hecho un requerimiento de apremio a Isabel Pantoja. Quiere que vaya allí a una oficina de Hacienda y vaya con todos sus bienes, para empezar con el embargo. Pero antes de explicarte qué es un apremio y qué ves lo que va a pasar o puede pasar, suscríbete al canal aquí, que es muy sencillo. Solo tienes que dar al botón rojo que hay por aquí abajo y ya está, suscrito y suscrita. Y ya está, muy fácil, sencillo. Suscríbete. Vamos a ver, hace cosa de una semana aproximadamente os hice un vídeo explicando, cuando salió a la luz de que Kiko parecía que había vendido su parte de Cantora, y yo dije que eso no era verdad, que no podía ser, y Kiko también lo dijo, que no lo había vendido, os hice un vídeo que explicaba absolutamente todo sobre eso, que lo tenéis aquí arriba. Y os di los motivos, porque yo soy agente inmobiliario y me he dedicado muchas veces a hacer ese tipo de operaciones con embargos y ejecuciones y todo esto, os di los motivos de que por qué Kiko no hubiera vendido o no podría vender su parte su parte que le corresponde directamente a él de Cantora. Y lo intento explicar muy bien. De todas formas, no vayáis ahora. Luego, al final del vídeo, os pondré otra vez el enlace para que podáis ir y podáis ir a informaros absolutamente de todo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Pues que parece que Hacienda ha hecho un requerimiento de apremio a Isabel Pantoja. ¿Y qué es un requerimiento de apremio? Un requerimiento de apremio es cuando Hacienda Pública va a empezar a ejecutar la deuda. Quiere decir, todo es sabido, todo se sabe de que Isabel Pantoja parece que le debe al fisco alrededor de 2,5 millones de euros. Entonces, como no ha pagado durante todos los avisos que ha hecho Hacienda a ella, que le ha ido avisando, oye, que tienes que pagarme, oye, que tienes que pagarme, oye, que tienes que pagarme, lo que ha hecho ahora Hacienda es mandarle una carta y decirle, mira, el día 11 de marzo, como máximo, o sea, te damos un plazo de 15 días, me tienes que dar una solución. Si la solución es pagar la deuda, perfecto. Pero si la solución es no pagar la deuda porque no tienes, me tienes que enviar un listado de todos los bienes que tienes, ya sean bienes económicos, bienes inmuebles, empresas, todo lo que tenga Isabel Pantoja, y yo como Hacienda decidiré sobre qué voy a ejecutar. Lo que más me interese, lo que más chicha tenga. Eso es un requerimiento de apremio y eso es lo que le ha sucedido a Isabel Pantoja. Hacienda Pública, Hacienda, la de todos, la que somos todos y a todos nos toca pagar, ha decidido decirle a Isabel que ya está. Que ya está, que no hay más vueltas. Que el día 11, como el día máximo, tiene que presentar o una solución o sus bienes inmuebles. La cosa se pone seria. Muchos de vosotros y de vosotras diréis, oye, pues que venda Cantora y se quite todo el marrón de encima. Parece que es algo que han ido intentando hacer durante todo este tiempo, que han intentado vender a Cantora. No solamente con la intención de Kiko, que también lo intentó y os expliqué en aquel vídeo por qué no ha podido, sino que Isabel Pantoja también lo ha ido intentando. Lo que pasa es que parece que Cantora está valorada sobre los 4 millones de euros. E Isabel Pantoja querría alrededor de los 7. O sea, un sobreprecio de lo que realmente puede llegar a valer Cantora. Con esto, pues nadie se lo quiere pagar. Es lógico. ¿Cómo vas a pagar un sobreprecio de algo que no lo vale? Una casa antigua, una casa que hay que reformar, que hay que volver a casi a restaurar, porque hay zonas que son muy antiguas y que no valen ni para ganadería ni para cultivo. O sea, que estamos hablando de solamente vender una finca y punto, y ya está. Pues sí, parece que Isabel Pantoja ha rechazado todas las ofertas que hubieran llegado para poder comprar Cantora, porque ella quiere más dinero. Ahora, en estos 15 días, que muchos de vosotros os preguntaréis y muchas de vosotras también, ¿podría vender Cantora? Sí, podría venderla.
podría venderla, pero, ojo, debería de pedir permiso a Hacienda Pública para poder vender Cantora. ¿Queda claro? Permiso a Hacienda. ¿Por qué? Porque si la vende sin dar permiso a Hacienda, si que Hacienda le diera permiso, se consideraría un alzamiento de bienes, un delito. Ahora mismo todo lo que tiene Isabel Pantoja está hipervigilado, supervigilado. Cualquier movimiento de dinero, de capital, cualquier movimiento de sus empresas, cualquier movimiento de sus bienes inmuebles, estarían vigilados por Hacienda. Y Hacienda debería dar el visto bueno para poder vender una de sus propiedades, porque si no, se consideraría alzamiento de bienes. Hacienda podría entender que lo que está haciendo Isabel es esconder sus propiedades, venderlas, quedarse con el dinero y no pagar Hacienda. Pero el problema de Cantora es otro. Porque Cantora no solamente tiene la deuda del 50% que corresponde, o 50 y algo por ciento que corresponde a Isabel Pantoja por parte de Hacienda, sino que también tiene una carga que hace más de un año que no se está pagando, que es una hipoteca con Caja Sur, que es de 1,2 millones de euros. Y ojo, esa hipoteca recae sobre la totalidad de la finca, sobre el total de Cantora. Que ahí es donde yo, en mi vídeo, que hice la otra vez, expliqué que por ese motivo Kiko no podría llegar a vender nunca, o al menos sin el consentimiento de Caja Sur, su parte de Cantora. ¿Por qué? Porque las deudas, si yo tengo una deuda y la estoy compartiendo con otra persona porque estamos avalando con algo que es un bien inmueble, pasa al bien inmueble. Quiero decir, para que quede claro, Cantora tiene una deuda y da igual de quién sea propietario, como si hay uno, dos, tres, cuatro, mil. La deuda es sobre la totalidad de la finca. Y si no se paga la totalidad de la deuda, que en este caso sería 1,2 millones con Caja Sur, no se puede vender. Otra cosa es que negocies una quita, como expliqué bien en el vídeo. Una quita es que el banco te perdone una cantidad y tú puedas llegar a venderla. Con lo que la cosa está complicada para Isabel Pantoja. Muy complicada. Y luego también salen muchísimos rumores de que entre medio de esa posible venta de Cantora parece que estaría metido Agustín Pantoja, que querría llevarse un tanto por ciento de una operación de una posible venta de la finca. Yo aquí alucino. Os lo digo muy en serio. Ese tío, ¿de qué sabe mover ese tipo de propiedades? Quiero decir, es como si yo, que no soy médico, me pusiera a operar. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Y si este tío nunca ha sido un agente inmobiliario, y menos de ese tipo de vivienda, y además con problemas de cargas, debería dejarlo aparte. Pero no, todo apunta a que él también querría pillarse un trocito de pastel, un cachito. Y eso que hay que recordar, que por el tema del COVID, todas las entidades bancarias, incluso Hacienda, ha ido más tranquilo, no han estado achuchando. Pero parece que la deuda de Cajasur, que podría ser la que realmente ejecutara Cantora, podría estar también inminente el lanzamiento. Podría ser inminente. Podría ser que el impago que ya existe empezase ya el proceso judicial y se adjudicase Cantora en un plazo de tiempo corto. Por eso me sorprende cuando a Kiko le han preguntado, lo he visto hoy en el Socialité, le han preguntado de que si corre peligro su parte de Cantora y él ha dicho que no. Pues perdona, Kiko, estás mal asesorado. Sí que corre peligro. No por Hacienda, porque Hacienda cogerá la parte que le corresponde a Isabel, pero sí por Caja Sur, porque cae sobre el total de la casa, o sea, el total de Cantora. La cosa pinta fea, pinta muy mal, pinta muy feo. Y es posible que veamos en los próximos días a una Isabel Pantoja muy alarmada. Es más, también han dicho hoy, lo he visto hace un ratito, de que Isabel Pantoja habría tenido una oferta millonaria, ojo, millonaria para hacer una entrevista y que la habría rechazado. No sé de qué cantidad estamos hablando. Puedo imaginar que esa oferta podría ser de Mediaset, de Telecinco. Sabemos que Telecinco está deseando entrevistar a Isabel Pantoja para que explique todo lo sucedido con su hijo. Que no se extrañe que la oferta vendría por ahí, pero Isabel Pantoja la ha rechazado. Yo no sé si Isabel Pantoja dispone de dinero, si va a poder hacer frente a esa deuda con Hacienda, ese requerimiento de apremio que Hacienda le está haciendo. Y luego, claro, la hipoteca con Caja Sur sobre Cantora.
Yo no lo sé, pero ir rechazando ofertas millonarias y dejar perder tus propiedades, o Isabel Pantoja tiene pensado marcharse del país rápido y hacer borrón y cuenta nueva, y posiblemente, lo dejo ahí en el aire, que no lo sé, pero lo dejo ahí en el aire, tenga muchísimas otras propiedades fuera de España y que Hacienda no pueda echar sus zarpas sobre ella y Isabel se vaya con Agustín a vivir a México, por ejemplo, alguna casa que tenga en propiedad, o si no, os digo la verdad, es incomprensible. Incomprensible que no se haya quitado ya de encima, hace tiempo atrás, Cantora, y que haya esperado al momento en que Hacienda le hace un requerimiento de apremio. No sé qué pensáis vosotros y vosotras, me va a gustar leeros, ¿eh? He intentado explicarme para que se entienda lo más fácil posible. Ahora sí que os dejo el vídeo por aquí para que vayáis a verlo el otro, que intento explicar el por qué Kiko no podía vender, aunque hoy he dado también detalles, pero aquí lo explico un poquito mejor. A lo mejor con alguna palabra técnica, que creo que ahí es donde me equivoco, pero os lo dejo por aquí para que podáis ir a verlo. Dicho eso, solamente te voy a pedir que te suscribas al canal. Es tan sencillo como pinchar en la cara que aparece aquí abajo y luego, cuando acabes de suscribirte, venirte aquí a mis pantalones y ves el siguiente vídeo, que por mi parte está guay, chulísimo. ¡Que se os quiere, hombre! ¡Que se os quiere un montón! Que esta patata me peta, dejadme un like enorme y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!